La música también está en las venas de los habitantes del barrio El Salvador. Cristian Vélez, por ejemplo, es un artista de música popular, ranchera y banda que vive en el barrio hace 14 años. La música me lleva a estar tranquilo, también hago mucho deporte acá en El Salvador, juego mucho fútbol. Ya grabé una canción, la saqué en el 2019, en agosto, se llama Ahora Vete. Por otro lado, nos encontramos con Amanda Velázquez, quien lleva 15 años en la música y canta en su negocio diferentes géneros. ¿Qué dice así? El herberito llegó. Popular, balada, ranchera, salsa, azúcar también, tormenta, todas esas cosas. Uno se va actualizando a medida que pasa el tiempo. Ella vibra con la música y hace que otros también la sientan y se liberen con los sonidos. Si tú tienes la música en la sangre y te fluye, entonces se la vas a transmitir a otras personas. Eso es lo que las personas, por eso es que se amañan, porque saben que aquí encuentran un lugar donde olvidarse de todo. Y si alguien conoce de la música y sabe cómo es, la pena que usted tenga, lo que usted tenga, cantando se va. Cristian y Amanda son algunos de los talentos artísticos que existen en el barrio El Salvador. Sí, yo nací aquí en el barrio El Salvador, todo el tiempo he estado acá, todo el barrio me conoce y ya ahora con el negocio pues ya centralizada, ya más todavía. Es un barrio súper tranquilo, donde usted puede venir a comer lo que quiera, hay comidas mexicanas, hay de todo, eso es un pueblito muy chévere y me gusta mucho el ambiente que se vive en el barrio. Y lo mejor es que estos artistas con su talento llenan El Salvador de mucha alegría.